11 días. Me perdí durante 11 días. No he subido ningún vídeo durante 11 días. ¿Por qué no subiste vídeo durante 11 días? Lo que pasa es que estaba un poquito estresado, ¿sí? En realidad lo que pasó fue que me distraje viendo Netflix. El día de hoy os traigo un vídeo muy especial. Este es Granny Remake. Vamos a intentar hacernos el escape de la puerta principal. Ya me había hecho anteriormente el escape del coche, accidentalmente. Cositas que pasan. Quedaros hasta el final, sí, que tengo algo súper importante que decirles. Más importante que ver Netflix toda la semana y no subir vídeo durante 11 días. Perdón por eso, de verdad. No alarguemos mucho esta intro tan intros y comencemos con el vídeo. Hola, 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 hola. Está todo magnífico. Empecemos con este hermoso juego, que es un juego literalmente para todo el mundo. Jugadlo si se sienten estresados, les va a ayudar mucho. Ahí está Granny viniendo a matarnos como siempre. Esto es muy normal. Uy, oye, caminas demasiado rápido, ¿qué pasa contigo? Está en modo fácil, ¿por qué caminas? Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué camina tan rápido? Está en modo fácil, no deberías caminar así, deberías caminar despacio. Hola, hola. Oye, la puerta está derribada, recién me doy cuenta de ese detalle. La televisión, ¿por qué está acá? Vámonos pa'l sótano. ¿Hola? 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 Ok, el combustible, no necesitamos eso porque para el escape de la puerta principal necesitamos... No tengo idea, ¿qué necesitamos para hacer el escape de la puerta principal? ¿Qué necesito para hacer el escape de la puerta principal? ¿Alguien sabe? ¿Hola? Ok, ¿qué necesito para poder hacerme el escape de la puerta principal aquí? Bueno, habría que ir a ver primero la puerta principal para poder ver qué escape hacernos, ¿verdad? Perdón, ¿qué necesitamos para el escape? ¿Hola? 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 Perfecto, a ver, lo que necesitamos para este escape es martillo, un par de tijeras, un código. Es hora de usar un poquito el cerebro, porque a veces no lo uso mucho y por eso termino perdiendo. Pero el día de hoy, combustible, no quiero combustible, quiero una llave. ¿Hola? No hay... aquí puede haber algo. ¡Ah! ¡La pala! ¡Oh, perfecto! Tenemos una pala, perfecto, le podemos dar uno para uno a Granny. Ella no tiene nada. ¿Dónde estás? ¿Granny? Vale, ya la vi. ¡Hola! Granny, hoy es 21 de septiembre y aquí hay mucho espacio. Rápido. Ok. Bueno, chicos, vamos a ir al patio para poder desenterrar lo que hay ahí en el patio. Rápido. A ver. Acá está. ¡La llave! Pero esta llave creo que no sirve para nada. Vale, vamos donde el auto. En el auto capaz vea algo interesante. ¡Oh, mira! Bueno. Esta Granny es del otro Granny Remake. Bueno, ya lo dije, pero por si no lo escucharon, acá está. Vamos arriba, se los muestro. ¡Oh, espérate! Quería hacer algo acá. A ver, no sé hacerlo. Lo podría intentar. Voy a intentar matar a Granny. No es posible. No creo que sea posible. Es que acá hay una cosita que cuando te asomas te da un golpe, literalmente. A ver, si vamos agachaditos, capaz no se active y así podamos usarlo contra Granny. Aunque no creo, la probabilidad es muy baja. ¡Ah! ¡Ah! Se activó esa mierda. ¡Hola! Ahí está. Vale, esta Granny es del otro Granny Remake, ¿sí? Es muy bonita y todo. Y no es tan monstruosa como es. Esta cosa no sé para qué es, pero si está aquí es para algo. ¿Para qué es esto? ¿Ayuda? Para el televisor. Ok, vale, el televisor está en el patio. Vamos para el patio para poder ver qué coño hace esto. Ah, ya sé para qué, el código. Sí, el televisor da el código, perfecto. Vamos al patio, ¿sí? Vamos al cuartito donde está el televisor. ¡Funciona! ¡Prende! Vale, el código es 7400. Oye, ¿what? Bueno, la otra vez esto quería hacerlo funcionar con una llave, pero no tiene ningún puto sentido eso. ¡Ah! ¡Hija de tu puta madre! ¡Espérate! No hay... Me salió de la nada, no pasa nada. Ok, 7400. Vamos a anotarlo súper rápido. 74. ¡Lo hice mal! Ven. Creo que lo hice mal, ¿verdad? No sé si funcionó, no sé si tiene que prender color azul, verde, amarillo. ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacerlo una vez más. Cerramos la puerta. ¡Ay, Dios! A ver, 74. ¡Oh, lo hice bien, ahora sí! ¡GG! ¡Lo hice bien! ¡Perfecto! ¡Primera cosa! ¡Ah! ¡Coge la llave! Ok, tenemos una Master Key. Esto es para el auto, ¿verdad? ¿Candadito? No es para el candado. ¡Ah! ¡Caja fuerte! Esto es para el auto, ¿verdad? Sí, esto es para el auto. Con esto creo que me escapé la anterior vez, ¿verdad? Para el auto, excelente. Lo estoy entendiendo. Poquito, pero lo estoy entendiendo. Aunque despacio, pero lo estoy entendiendo. Bueno, chicos, ya tenemos un objeto, pues, para el escape de la puerta principal. Ahora hay que buscar los otros, ¿sí? Vamos arriba, porque arriba hay unas cajitas y hay que revisar esas cajitas. Pero también vamos a revisar estas otras cajitas, que acá hay muchas cajitas. No hay nada, perfecto. Una sandía, excelente. La batería del coche no la necesitamos. Ok. Y aquí abajo están las celdas. Uy, con la sandía camino un poquito despacio, ¿eh? Vámonos al patio. Vamos al patio para poder abrir la sandía. Y capaz en la sandía vea una llave, capaz con suerte. Hola. Vale.
Esta es la llave de la caja fuerte, ¿verdad? Uy, ¿qué es eso? Ok, esta es la llave de la caja fuerte, creo. No sé. Sí, excelente, venga, vamos a abrir la caja fuerte. En la caja fuerte espero que esté algo que necesitemos. Hola. No hay nada. No hay. Vale, qué asco. Fantástico, fantástico, de verdad, me encanta. Vamos arriba, ¿sí? No, sí, vamos arriba. Hola. A ver, en uno de los cuartos vi un objeto que es para abrir una puerta. Voy a ir a coger eso, ¿sí? Ven por acá. Ven, perfecto. Vamos. Tenemos que coger un objeto que está por acá. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está, excelente. Hola. Rápido. ¡Abre! ¡Cierra! Y aquí está la llave de color verde, que creo que es para el candado, ¿verdad? Bueno, esto está un poquito más fácil, la verdad. Vamos a esperar a que Granny se vaya, porque si no, pues nos va a matar apenas salgamos. ¿Hola? ¿Granny? Se acaba de ir por ahí. ¡Corre! Perfecto. Esto está bien. ¡Hola! Vale, está viniendo, perfecto. Vamos a abrir ese candadito, ¿sí? Abramos ese candadito y después no tengo idea qué sigue. ¡Listo! ¿Y ahora qué? Tijeras y martillo. Vamos arriba, hay que revisar acá arriba. Nada, Dios. ¿Hola? No hay nada. Más rápido, no hay nada ahí, no hay nada. La cocina, hay que revisar la cocina. ¡Rápido! ¿Por qué caminas tan despacio? ¿Por qué camina tan despacio este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? Dios, ¿por qué te pasa? Ay, Dios mío, de verdad, ¿es en serio? No lo puedo creer, ¿no puedo coger eso? A ver, allí está el destornillador, pero cuando lo hago clic se cierra la puerta. Ay, Dios. Ay, ¿qué hago entonces? ¿Se habrá bugueado? No, metí ruido. Creo que se bugueó. Vale, no puedo coger el destornillador. ¿Y cómo le voy a hacer entonces? Si no puedo coger el destornillador, ¿cómo le hago? ¡Hola! ¡No, qué estás haciendo! Si no puedo coger el destornillador, ¿cómo le hago entonces? ¿Cómo le hago? ¿Hola? Un tiro. ¿Cómo que un tiro? Aquí no hay escopeta. ¡Hola! ¿Cómo le hago entonces? Chicos, no sé cómo voy a coger el destornillador, ya que cuando lo trato de agarrar, pues se cierra. ¡Ay, lo agarré! ¡Rápido! Atrévete a aparecerte atrás. Voy a gritar si apareces ahí. ¿Hola? Creo que es un poco tímida. Ahí está. ¿Dónde estaban lo de cortar cables? ¿Estaban aquí arriba o abajo? Vamos abajo. Que a veces estoy un poquito distraído y me olvido de todo. ¡Rápido, por favor! ¡Camina más rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Lo cortaste! ¡Qué grande que sos! ¿Cortamos? ¡Ya está! Vale, solo hay que buscar el martillo. ¿Dónde está? No tengo idea de dónde está el martillo, ¿eh? Ahí sí que estoy perdidísimo. ¿Dónde está el martillo? No tengo idea. ¿Ayuda? ¡Hola! Yo ya creo que tengo todo listo para la puerta principal. Solo me faltaría el martillo, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde el auto? Voy. Es que a veces ustedes ven cosas que yo no veo y no sé cómo eso es posible. ¿Dónde está? ¡Ay, mira! Chicos, ¿en qué parte está el martillo? Que estoy cieguísimo. Chicos, ¿en qué parte del coche está el martillo? Que no veo nada. ¿Por qué me quieres comer? Está en la cocina. ¿Cómo que en la cocina? Pero... Vale, estoy en la cocina. En el pozo. Es obvio dónde está el martillo. El único lugar que me falta es el pozo. Sí, entonces hay que buscar la cosita esta que gira. Vale, perfecto, te quiero. Ok, tenemos que buscar la cosita que gira. ¿Dónde está la cosita que gira? No tengo idea. Aquí está la batería, pero eso no me sirve. No sé dónde puede estar esta cosita, literal. No tengo idea en qué lugar puede estar. Ojalá estuviera en la caja fuerte, pero no hay nada en la caja fuerte. ¿Dónde puede estar? En el baño no había nada. Vamos a ir a una parte que creo que puede estar ahí. Y si no está ahí, pues estamos perdidísimos. No está aquí. Ok, no sé en qué lugar podría estar. En la cocina. No hay nada en la cocina. Ok, chicos, vale. No sé dónde puede estar este objeto, ¿sí? En eso estoy perdido. ¿Dónde el auto? En una mesita. Vale, voy a ir ahí. ¡Granny! Vale, vamos donde el coche, ¿sí? Vamos donde el auto. Y a ver si está en una mesita, porque pues eso me están diciendo. Mesita. Aquí está la mesita. No hay nada. Oigan, chicos, esto va a estar complicado. No hay nada. Solo me falta un objeto, literalmente, y me hago este escape. ¿Dónde podría estar esta cosa? En la mesita. ¿Cómo que en la mesita? Está enterrado. No hay nada. ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está! Pero voy a morir. O tal vez no. Aquí está. GG. Y sí. Estaba en una silla, no estaba en el coche. No, está viniendo a matarme, pero quiero hacerlo girar eso. Gira. Bueno, ya está. Esto es GG. Bueno, chicos. Ahora solo hay que hacer que esta mujer salga al patio y pues este juego ya está pasadísimo, literalmente. Y en un par de semanas hago un tutorial y todo. ¿Hola? Sal. ¿Granny? ¿Hola? Hola, ¿dónde estás? Ah, perfecto. Vamos al patio, ven.
Bueno chicos, esto ya es easy peasy. Espero que no me pidan ninguna llave más, porque literalmente no sé dónde coño más buscar. Ya me hice el escape del coche y pues con este ya vendría siendo el escape de la puerta principal. En modo fácil, perdón por eso, pero solo así puedo. Ok. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa ahora? ¿Qué pasa? La puta puerta no se abre, ¿pero por qué no? ¿Ya hice todo? ¿Qué falta? Te falta una llave. ¿Cómo que me falta una llave? Por favor, no sean así. Te falta la llave negra. ¿Cómo que la llave negra? Oh, la llave negra está abajo. Vamos por la llave negra. Granny, ven acá. Ven acá, sé que quieren matarme. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, fantástico, espectacular. Ya saben cómo pasarse este juego. Súper fácil y sencillo. ¿Cómo que la llave? No funciona esta puerta de mierda. Esta llave es de color negro y no se abrió. Faltó abajo la tabla. ¿Cómo que? Me faltó una tabla, ¿no? ¿Verdad? Las quité todas. La tabla de abajo. Ay, Dios mío, Jesús bendito. Vale, vamos a quitar la última tabla entonces. Ven por aquí. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Ahora sí vamos a pasarnos a este juego. Me faltó una tablita accidentalmente, pero no pasa nada. Ahorita lo solucionamos y pues, bueno, vamos de esta casa que da un poquito de miedo. A ver, GG. Ah, ahí está, mira, sí faltaba una. Easy peasy. ¿Cómo? ¿Qué mierda? ¿Qué falta en esta casa? No entiendo. ¿Qué falta, hombre? La llave negra. ¿Cómo? ¿Otra vez la llave? Me estoy estresando. ¿Granny? Me estoy estresando. Vale, si la puerta no se abre, no sé, la verdad, me va a dar algo. ¡Al fin! ¿Qué? ¿Qué? Vale. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Este es el escape de la puerta principal. Fue muy difícil. ¿Cuánto me tardé? Vale, me tardé media hora en hacer el escape, pero ustedes lo van a ver 10 minutos y pues... No olviden bañarse y feliz Navidad, ¿sí? Pasarla en familia y todo. Ese era el final que hice cuando grabé esta cosa, ¿sí? Ahora les voy a decir lo que quería decirles al principio y pues les dije que se quedaran al final. ¿Os gustaría que haga un preguntas y respuestas? Para que me puedan conocer un poquito más, qué sé yo, saber un poquito más de este coso que hace vídeos y lo sube a YouTube. Si os gusta esta idea, pues comentad y yo voy a leer y pronto haré una encuesta en donde ustedes van a hacerme preguntas y yo voy a ir respondiendo, ¿sí? Y decirles que no olviden bañarse y feliz Navidad. Pasarla en familia.